y pasándolo. Sí. ¿Ya? Sí. Daniel. Franco. Jaime. Funes. Zurdo. Pedro. Diego. Ernesto. Juanjo. Mario. Alberto. David. Álvaro. Dan. Pérez. Javi. Raúl. Dani. Y Cruz. Raúl. Ale. Ricardo. Javier. Emilio. Vale, ahora ya veo los nombres. Ahora, ¿cuántos estáis? Di uno. Uno, dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Perfecto, o sea, estamos. Impares, 15. Impares, 31. Bola. Pues bien, ahora vamos a jugar un juego. ¿Tu nombre era? Emilio. Emilio se va a quedar en el juego. El juego es muy sencillo y es que uno está en el centro, seguro que lo habéis hecho, y es para conocer los nombres de los demás. Se suele llamar el juego los nombres. También le dicen los países, porque en vez del nombre a cada uno le dice un país. En otros, en vez de llamarse países, es guerra entre países. Y entonces declaro la guerra a, o como ha dicho antes, pies quietos, que es con el nombre que yo lo he conocido siempre. El juego consiste en lo siguiente. Uno se pone en el centro y tira la bola para arriba diciendo... Declaro la guerra a, tírala para arriba y dice, al mismo tiempo que la tiras para arriba, dice, declaro la guerra a, y dice un nombre. Dice, por ejemplo, Dani. Entonces, tírala para arriba, di, declaro la guerra a. Declaro la guerra a Dani. Vale. Entonces, Dani rápidamente ha venido a por la pelota y vamos a suponer que tírala para arriba y la coge en el aire. Si la coge en el aire, él tiene la opción de decir lo mismo. Declaro la guerra a... Lánzala para arriba y se la declara. Sí, la coge. Declaro la guerra a Emilio. Bien. Así podríamos tirarnos uno al otro y tal todo el rato. Pero lo interesante es tirarla para arriba y dar un bote en el suelo. Dice, declaro la guerra a Dani. Declaro la guerra a Dani. Toca en el suelo y entonces él rápidamente la coge. Cógela. Y dice... ¡Pies quietos! Y se oye muy fuerte eso. ¡Pies quietos! Y entonces ya, al primero que pilla y tiene más cerca, da tres pasos y tres pasos para acá. Uno, dos y tres. Y decide lanzarle la pelota a él. Si él la coge, se sigue quedando a él. ¿Vale? Devuelve la pelota y se sigue quedando. Pero si le da, él es el que se queda. Y entonces viene al centro, todo al centro y dice, declaro la guerra, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Todos más juntos. Venga. Declaro la guerra, Javi. ¡Declaro la guerra a Jaime! ¡No! ¡Pero tírasela lejos! ¡Que no la coja! ¡Para! ¡Pies quietos es quieto! Y solamente puedes dar tres pasos. Seguro que sabes contar tres, ¿no? Uno. Ya has dado dos. Bien, vale. No, ya has dado tres. ¡Venga, te queda! Todos juntos, todos aquí juntos, venga. Y la pelota se tira para que no esté cerca del contrario, venga. ¡Vamos! ¡Oh!
10 de presentación. José Antonio Ureña, que eran los entrenadores de los cadetes. Miguelito y yo de Santa Fe, los dos venían. ¡Claro, todos los días nuestro autobús! ¡Quiero! ¡Todos los días nuestro autobús! Nos ponemos por pareja. Uno de. Por favor. Dame la bola. Nos ponemos por pareja. Uno a la derecha, otro a la izquierda, pero aquí juntos, en esta misma línea. Aquí en esta misma línea. Uno enfrente de otro. Uno enfrente de otro. No, no. Solo soy 71. Vale, uno enfrente de otro. Estáis por pareja. Estáis por pareja rápidamente. Bien. Un momento, abrir un poco, estáis ya por pareja, a ver, estáis ya, abriros, o sea, separaros un poco, estáis ya por pareja, vale, estos de la derecha son verdes, como estamos muchos para una sola bola, se van aquí en medio campo, los otros rojos, los de este lado, y se quedan en este medio campo jugando lo mismo, venga, está. Recordad que es el rojo o verde, verde aquí, rojo aquí, venga. En aquel medio campo, aquí, medio campo de la pista fútbol sala, aquí, en el medio campo, venga, vamos, rápido. El mismo juego, venga. ¿Alguien recuerda lo del ordenador? Que no.